Hola, hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Buenas Noches, noches. noches, saludarles, Buenas bienvenidos, noches. noches, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a una Bien, jornada. bien, gracias. Gracias, Antonio. Bien, iniciamos, ¿verdad? Una jornada más, ya pues, me imagino pues que en casa, acomodándose en sus espacios de trabajo, ya listos pues con su equipo. Voy a compartirles ahorita, ¿verdad? El archivo que vamos a utilizar para esta jornada, que todavía pues estamos ahí revisando, pero ya lo tenemos listo. Así que ahorita se los comparto. Permítanme. Muy bien, revisen por favor, ya se los mandé ahí al grupo. Mientras tanto, voy a pasar lista. Mientras pues abren el archivo. Okay. Arnulfo Franco, César Mauricio, César Mauricio, Presente. Douglas Malvin, Erika Mercedes, Fernando Antonio, Presente. Flor de María, Griselda Guadalupe. Buenas noches, presente. Buenas noches, Harris Remberto, Presente. Jessica Yamilet, Julio César, Presente. María Magdalena, Presente. Marlene Lisset, Presente. Olimpia Abigail. Presente. Sonia Evelyn Monroy, Presente. Sonia Maribel, Tito César, Presente. Yesenia Azucena Presente. y Sonia Elizabeth. Presente. Ok, gracias. Bien, espero que ya tengan pues listo el archivo en el cual pues nos vamos a desenvolver, ¿verdad? Para esta hora iniciamos pues una temática un poco diferente a lo que hemos venido trabajando. Y si ustedes pues han observado, he reforzado bastante lo que es la parte de formatos de celda. Hay mucho que ahondar, ¿verdad? En lo que es la temática de formatos. A medida ustedes vayan practicando, a medida ustedes pues se vayan explorando un poco más las herramientas, porque también eso es importante, preguntar, ¿verdad? Aplicar lo que vamos trabajando,
a sus tablas de datos, a sus bases de datos, y van a ver que poco a poco pues se van a ir desenvolviendo de una mejor manera. Esto es práctico, ¿verdad? Sí va incluida la teoría, pero casi el 80-90% es práctico. Solamente voy a hacer la observación. El usuario con el número 74886239, si por favor nos coloca su nombre completo por motivos de control de asistencia, ¿verdad? Porque así pues para cuando los encargados o los administradores checan en Zoom la asistencia, no le vaya a afectar eso. Otra observación, ¿verdad? Que me hicieron ver el día de hoy, ¿verdad? Y pues el monitoreo que siempre está de lo que es la clase. En primer lugar, pues nos satisface porque prácticamente casi el 85-90% de este grupo pues ya está al 100% de la semana 1, ¿verdad? En cuanto a laboratorios, en cuanto al desarrollo pues de las actividades, vean de qué parte de ello, ¿verdad? Ya eso no lo tocan conmigo, el hacer un examen, el hacer un laboratorio. Si bien la semana pasada hicimos uno, ¿verdad? Era para darles el acompañamiento, en este caso pues porque ustedes inician, pero sí, ¿verdad? Tienen que ir revisando el material e irlo realizando en el momento oportuno para que al final pues no tengamos ningún inconveniente. Entonces ya se hizo una actualización, yo le estaba revisando hace un momento, pero sí, ¿verdad? Todavía veo un par de compañeros, ¿verdad? Que todavía nos hace falta, ¿verdad? Hay que trabajar lo que es los laboratorios. Así es que tratemos por favor la manera pues de ponernos al día. Yo sé que el trabajo, la familia, ¿verdad? O el estudio nos consume tiempo, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Así es que les motivo siempre a que lo vayan realizando. Bien, vamos a avanzar entonces. Voy a colocar la temática. Espero pues que ya tengan el archivo abierto. Mientras, nada más voy a dar la pequeña introducción acorde a la teoría de la clase. Bien, vamos a revisar el objetivo de esta jornada, ¿verdad? Más que todo nos vamos a enfocar en lo que es la parte de las referencias a celdas, ¿verdad? El uso de este tema es bastante bonito, porque cuando ya se aplican fórmulas, cuando ya se trabajan con funciones, ¿verdad? Ahí nosotros le damos el uso a lo que es la parte de las referencias a celdas. Y esto, pues, más que todo con el objetivo de realizar diversas operaciones matemáticas aplicadas a fórmulas en cuanto al uso de funciones. Y de esta manera, pues, poder optimizar nuestro trabajo dentro de una base de datos, aplicado a tablas de datos, aplicados a fórmulas, aplicado a funciones. Muy bien. En sí, ¿qué son las referencias relativas? ¿En qué consiste? Una, sí, perdón, me están levantando la manita. Le cedo el espacio para que pueda compartir. El usuario que tiene su manita levantada puede hablar. Le cedo el espacio. No, es como le estoy cambiando el nombre al usuario, por eso se me fue la manita allí, disculpe. Ah, bueno, está bien, no hay problema. Gracias. Bien, las referencias relativas y absolutas, ¿verdad? Dice que por defecto las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda pudiese variar. Las referencias absolutas significan que ubicación no cambiará para nada y se antepone ante una columna o ante una fila el signo de dólar. De esa manera, pues yo puedo identificar que estoy haciendo una referencia absoluta. Las relativas, ¿verdad? Pueden variar. Yo puedo tener un dato en la celda A3 y tendría que multiplicarlo con la celda B3. Es relativo, ¿sí? Va junto celda con celda.
celda con celda al momento de que yo trabajo con una fórmula o en todo caso pues con una función. En el caso de las absolutas no. Yo dejo fija, una celda y le puede ser aplicada a otra celda, dentro de la cual la segunda puede ir cambiando, pero la primera se va a mantener fija al momento que yo establezca la configuración de una referencia absoluta dentro de la fórmula o dentro de una función. Las referencias absolutas dice que para convertir una celda en absoluta podemos presionar la tecla F4 luego de haber escrito la celda correspondiente. La celda F4, ¿verdad?, me permite a mí activar el signo igual. Ahora bien, en algunos casos puede funcionar la tecla F4. Ya me he encontrado con algunos usuarios que cuando implementamos este tema me dicen, Miss, mire, la tecla F4 yo la presiono acá en la fórmula y no me funciona, no se activa. Entonces hay que hacer de manera manual, colocar el símbolo de dólar antes de la columna o antes de la fila. Bien, acá yo tengo, ¿verdad?, un ejemplo. Tengo un ejemplo, ¿verdad?, de referencia relativa. A7, esta es una celda normal. ¿Sí? Así es como nosotros la visualizamos al momento de trabajar con una fórmula. O en todo caso, si yo selecciono una celda aplicada para una función. En este caso, ¿verdad?, ya tengo una referencia absoluta. Antes de la columna A está el símbolo de dólar. Antes de la fila 7 está el símbolo de dólar, lo cual la hace absoluta. ¿Sí? Existen diversos tipos de referencias, ¿verdad? Aquí estamos viendo las relativas. Existen las absolutas, solo para filas, existen las absolutas, solo referencia para columnas. Y también, ¿verdad?, existen las referencias mixtas que vamos a ir trabajando. Entonces, estas son aplicadas, ¿verdad?, a fórmulas y a funciones. Bien, voy a dejar de compartir y ahora vamos a lo que es la parte práctica. Flor de María, bienvenida, tiene su manita levantada, coménteme. Buenas noches, Flor. ¿Tiene su manita levantada? Flor de María Morales, ¿tiene su manita levantada? Ok, vamos a ver en el Yo chat. Yo creo, licenciada, que hay varios castigados ahora. Ok, bien, sigamos entonces. Tenemos el ejercicio número 1 que dice... Tenemos el ejercicio número 1 que es en el que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Ya tienen preparado el archivo? Estamos en la hoja 1, ¿verdad? Tenemos la primera tabla a la cual pues vamos a aplicar, primero que nada, las referencias relativas. ¿Estamos listos con el ejercicio? Licenciada, disculpe. Sí, Fernando. Yo solamente voy como oyente porque voy conduciendo, aún no llego a mi casa. Ah, ok. Va, está bien entonces. Gracias por informarme. Bien, revisamos entonces la referencia. Buenas noches. Buenas noches. Me acabo de sumar porque hay problemas aquí con la energía, ¿verdad? Pero ahí estamos, no, más que se pueda estar. Ahí atentos a la clase. Entiendo, entiendo. Yo sé que hacemos un gran esfuerzo. Muy bien. Bien. Veamos entonces. Referencia relativa. Tengo en la primera hoja de cálculo que se llama referencias. Esta es una pequeña tablita que engloba los diversos empleados de una empresa X y tenemos pues que en el mes 1 sus calificaciones o tal vez alguna ponderación de una evaluación de desempeño que les han realizado. Y el mes 2 igual. Me solicita que calcule la media, ¿sí? La media o en todo caso el promedio de los valores obtenidos. Esto es relativo, porque yo voy a trabajar acá con una fórmula o con una función
que me permita ir evaluando la celda C3 con la celda la celda C5 con la celda D5, la celda C6 con la celda D6, la celda C7 con la celda C7 y así sucesivamente. Es relativo, va consecutivo. Vamos a hacer la fórmula. Para ello, ¿verdad? Como me solicita la media, voy a utilizar la función promedio. Si usted observa, cuando yo escribo la palabra promedio, que es el nombre de la función, en este caso dice, devuelve, acá en chiquitito dice, mire, devuelve el promedio o la media aritmética por los cuales pueden ser nombres, matrices o referencias que contengan un valor. En este caso, yo quiero la media de 8.9 y de 6 punto y fracción, porque no logro ver el decimal. Abro paréntesis y voy a seleccionar desde C5 hasta D5. Cierro paréntesis. Enter. Ahí obtenemos la media aritmética, obtenemos un promedio de 8.9 y de 6. El promedio de estas dos notas o de estas ponderaciones es de 7.5. ¿Sí? Ahora bien, esto es relativo, ¿verdad? Porque las celdas C5 y D5. ¿Sí? Vean, acá está un cuadrito de color azul alrededor del rango de ambas celdas. C5, D5. Enter. Me voy a ubicar en la esquina inferior derecha de la celda y voy a autorrellenar hacia abajo. Volvemos a utilizar el puntero del mouse, ¿verdad? Con una flechita delgadita que me indica autofill, autorrelleno. Vea de que el autorrelleno, ¿verdad? No solamente me va a permitir hacer una duplicidad de un valor numérico, también es aplicado a fórmulas y a funciones. Entonces me ubico en la esquina inferior derecha y sin soltar bajo. Vea, es relativo. C5 con D5. C6, mire, C6 con D6. Aquí yo puedo visualizar las celdas que están participando en esa función. C7 con D7, C8 con D8, C9 con D9, etc. ¿Estamos? Esto es relativo, esta es una referencia relativa. Bien, ¿dudas o inquietudes acá? Vamos a hacer otro ejemplito acá abajo. Vamos a colocar sumas. A, valor A, valor A, valor B. Valor A, valor B. Resultado. Bien, valor A. Vamos a ponerle acá la tablita para que nos quede más o menos ahí. Voy a aplicar acá bordes. Ahí está, valor A, valor B y resultado. Ahí está, ¿no? Bueno. O total, le vamos a poner mejor total para no confundirnos. Está, ¿no? Le voy a quitar los bordes. Hagan la tablita ahí, tengo valor A, valor B, total. Vamos a colocar acá otra, residuo, valor A, 8, 4, 10, 5. Igual,
valor A más valor B. Enter. Miren. Ahora, si yo vengo y autorrelleno hacia abajo, es también relativo. Miren. Hago doble clic. Valor A, que sería B5, más valor B, que sería C5. Enter. Voy con la siguiente. B16, que es 10, más C16, que me representa el 5. En este caso acá me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque no hay ningún dato en B17 con C17, en B18 con C18. Si yo acá coloco un dato, 50, 7, ahí sí, 25, 30, acá sí. Entonces, aquí estoy aplicando una referencia relativa. ¿Dudas o inquietudes? Una pregunta. ¿Sí, Harris? ¿De dónde sacó para rellenar? No me quedé por allí, sí. El autofill, el autorrelleno, solamente me ubico en la esquina inferior derecha de la celda. Hacemos un clic y sin soltar, autorrellenamos hacia abajo. Así como trabajamos ayer, que colocábamos un número y queríamos que llevara una secuencia. Establecimos un segundo número, seleccionamos los dos en la esquina inferior derecha y autorrellenamos hacia abajo. Hágalo. ¿Me comenta, por favor, si le funcionó? De acuerdo. Bien, ¿dudas o inquietudes? Vamos a residuos. Ajá. Yo tengo una pregunta, pero es del área de promedio. Cuando estaba ingresando para hacer la función promedio, vi que se me habilitaron otras opciones, que me decía promedio sí, promedio no sé qué. ¿Eso es para que funcionen? En ese caso, lo voy a volver a hacer acá. Igual, promedio, sí. Promedio sí, ¿verdad? Es cuando usted quiere calcular el promedio o la media aritmética de las celdas que cumplen una determinada condición. Por ejemplo, si a mí me dicen, mire, hay que sacar el promedio de las notas mayores de 7. Mire, hay que calcular el promedio de las ventas que son que están arriba de $500, por ejemplo. Solamente a esas ventas le va a sacar usted el promedio. Puede ser que hayan ventas con un total de 400, de $300, pero usted a partir de el valor de 500 hacia arriba es que va a calcular el promedio. ¿Sí? Ya aquí es aplicado a una condición. Okay. Sí. Gracias. Para que esté dentro de lo que es la temática y con gusto pues lo compartimos, ¿sí? Porque sí, de explorarlo, pero sí, tendríamos que tener una tabla un poco más diferente para poder aplicarlo y que vean ustedes el resultado. Espero, considero que tal vez cuando ya trabajemos con funciones se puedan tocar. Ahí lo podemos ver, porque aparte de esto está promedio sí, total punto sí, o perdón, sumar punto sí, sí, que también usted puede hacer una sumatoria en base a una condición, contar punto sí, que también es otro, sí, pero ya va en base a condiciones, en base a una prueba lógica, porque hay que aplicar pruebas lógicas. Esperamos que sí lo trabajemos, y con gusto pues lo comparto. Ok, gracias. ¿No? Bien, entonces acá, ¿verdad? Obtuvimos el total, aquí ese es otro ejemplo adicional, igual con el residuo, ¿verdad? Igual el valor A menos el valor B, es relativo, ¿sí? Autorrelleno hacia abajo, ahí está. Acá, ¿verdad? Es normal, nos da un valor negativo, ¿verdad? Por el minuendo y el sustraendo que tenemos. Bien, vamos ahora a las referencias absolutas. Estas se trabajan diferente. Tenemos entonces acá los productos. No sé si alguien se quedó en el residuo. Es una simple resta. Valor A menos valor B. B15 menos C15.
Bien, vamos ahora a la siguiente tabla. Esta es una referencia absoluta en filas. En filas. Muy bien. Tengo acá, ¿verdad?, la ganancia. Y tengo, pues, los precios del producto 1 al producto 5. En el caso del precio final, vamos a multiplicar el precio por la ganancia. Igual el precio por, en este caso voy a utilizar el asterisco para multiplicar. Ganancia. Presionamos Enter. Y me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno hacia abajo. Muy bien. Griselda, ¿qué observa del resultado? Hola, buenas noches. Sí, me decía, disculpe, es que me quedé aquí con lo de las rayas. Lo que pasa es que mi teclado es americano y no puedo poner el signo igual. Entonces estaba aquí viendo cómo lo insertaba. En el signo de interrogación, ¿no será que lo tiene shift y el signo de interrogación? Aún así no me sale, fíjese. Por ahí está, o en el número 9, o en el signo de interrogación abierto. Sí, ahorita estoy intentando. Va, ok. Bien, entonces vamos a pedirle a otra persona que nos comparta, no se preocupe. Jessica, okay. Jessica. ¿Qué observa el resultado que estamos obteniendo? Bueno, yo tengo 88.75, pero cuando le di para abajo con la flechita me salieron solo rayitas. Exacto, ¿verdad? Entonces, si usted observa, si revisamos acá la fórmula, porque esta es una fórmula que nosotros estamos trabajando, hago doble clic y vea el cuadro de color azul que está en la celda J5. El cuadrito de color rojo que está en G5. ¿Estamos bien? Uh-huh. Al Enter me da un resultado. Ahora voy con el siguiente. Doble clic, J6, G75, por G6. ¿Qué hay en G6, Jessica? ¿Qué tenemos en G6? En la celda G6. Es la ganancia. No. En la celda G6, específicamente, a la de color rojo que me está señalando a través de la fórmula. Donde dice producto 2, 75. Va, producto acá, en la celda J6, exacto, usted lo ha dicho, tenemos $75. Uh-huh. Por G6. ¿Qué tenemos en la celda G6? Acá, específicamente donde... No, no me aparece nada. Solo me hace el recuadro en rosadito, pero no me aparece nada. Exacto. Aquí no hay nada. Sí, no hay nada, exacto. Usted tiene toda la razón si está vacío. Entonces, ¿por qué me va a dar un dato? ¿Cómo va a multiplicar un número por un dato nulo, por un dato que no existe? Obviamente, pues, le va a dar cero. ¿Ya? Si yo reviso ahora acá, vamos a hacer Enter, hago doble clic, mire, J7, sí, es 86, por G7, no hay nada. Entonces, es aquí donde, señores, vamos a aplicar lo que es la referencia absoluta. ¿Por qué? Si ustedes se fijaron con la referencia relativa, iba continua, va continua, y es lo correcto. Ahora bien, yo necesito que este valor 71 se multiplique por la ganancia, que sería G5. El precio del producto 2 siempre se multiplique por la ganancia. Es decir, el precio por esta ganancia. Es decir, el producto del precio 2 por esta.
todos estos se tienen que multiplicar por esta ganancia. Es aquí donde yo voy a dejar fija la celda G5. ¿Para qué? Para que cuando realice el autorrelleno para la el autorrelleno de la fórmula, en cada una de las celdas, esta celda específicamente, esta no se mueva. Eso es lo que quiero lograr, que la celda G5 no se mueva. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? Sí, sí, me explico. Vamos entonces a hacer el proceso. Entonces, ¿qué es lo que debo de modificar? En todo caso, vamos a borrar. Bueno, acá lo vamos a hacer en la primera. Me voy a ubicar acá en la celda G5, que es la que yo quiero dejar fijo. ¿Cuál es la tecla que puedo presionar para activar el signo de dólar y que haga una referencia absoluta? Lo mencioné en las láminas. ¿Cuál es la tecla? F4. F4, muy F4. 4, exacto. Entonces, vamos a buscar en nuestro teclado. No es que va a buscar la F y después el número 4, no, ¿verdad? Sino que de una sola vez la tecla función F4, que son las que están arriba del teclado. Usted tiene la tecla Escape, a la par tiene F1, F2, F3 y F4. Presiónelo. Y automáticamente se le van a activar el símbolo de dólar previo a la columna y previo a la fila. Antes de la columna y antes de la fila. Cheque. ¿Sí funcionó? Hola, hola, ¿se les activó el símbolo de dólar? Sí, luego sí, se activó. Ok, gracias Sonia Maribel, presionamos Enter. Ahora voy a volver a realizar el proceso del autofill, del autorrelleno. Me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno. Mire, ¿qué le parece? ¿Preguntas? Una pregunta. Yo, verificando anteriormente, yo he utilizado una función similar, solamente que yo he utilizado solo un signo de dólar. ¿Eso no afecta que sean los dos o solo uno? No, en ese caso, si usted solamente usa uno, es porque está aplicando referencias mixtas, solamente dejando fija, en todo caso, la columna. Ok. Ahí usted deja fija solamente la columna. Ya vamos a hacer ejemplo de ello. Solamente deja fija la columna. Si usted solamente aplica el símbolo de dólar antes de la columna y no para la fila, solamente deja fija la columna. O sea que el signo de dólar antes de la columna o del número de fila es para definir si vamos a estar, va a tener anclada la fila o la columna. La celda. La celda. Y completa. Porque si usted observa acá, voy a hacer doble clic, mire, G5. J5 con G5. Me voy a la siguiente, mire. J6 con G5. Aquí estoy haciendo la referencia. Aquí lo podemos observar a través de los cuadritos que representan los colores de la celda. No, yo me refiero, por ejemplo, si el signo de dólar solo está adelante de la G. Ah, si el signo de dólar solamente está adelante de la G y se lo omito para la fila, entonces es una referencia absoluta solo para la columna. Es de forma columnar. Si está antes del número, sería solo para la fila. Solo para la fila, exacto. Okay. Ya vamos a ver otros ejemplos. Aquí es una referencia absoluta en fila. ¿Por qué le llamamos referencia absoluta en fila? Porque va de manera horizontal, haciendo el autorrelleno de forma horizontal. Ya lo vamos a hacer ahora en fila. Y vamos a hacer uno combinado con como más o menos me está dando usted la idea. Ya tenemos ahí un ejercicio. Ya lo vamos. Bien. Entonces, acá es una referencia absoluta porque estamos multiplicando J5 con G5. Luego vengo J6 con G5. Siempre se mantiene esta. J7 con G5. Siempre.
Vea que se mantiene fijo. Si yo aquí tuviera otra cantidad, por ejemplo, 55, acá 70, acá 40, ¿sí? Vea, siempre está haciendo la referencia. Bien, vamos ahora al siguiente, en forma de columna. En el anterior, porque usted autorrellenó hacia abajo, por eso es una referencia en filas. Ahora vamos a trabajar una referencia en columnas, realizando el mismo proceso. 71 por la ganancia, que sería M5. A aceptar. ¿Sí? Estoy multiplicando el producto, el precio del producto 1 por M5, que es la ganancia. Enter. Me ubico en la esquina inferior derecha y nuevamente realizo el autorrelleno para completar el resultado. ¿Qué observa? María Magdalena, ¿qué resultado obtuvo? Te escucho cortada. Seguro es en mi. Ahora sí. Sí, lo que pude observar es eso, de que realmente lo que hace es tomar la celda contigua, no mantiene la misma M5, sino que la celda de la par y así sucesivamente. Exacto, no va continua, ¿sí? Bueno, sí lo realiza de manera continua, pero al final no es el resultado que esperamos, porque si observamos acá, ¿verdad? En la primera sí, ¿verdad? P5 por M5. Luego me voy al siguiente, ¿ven? Está multiplicando siempre Q5 por N5. ¿Quién es N5? Esta celda está vacía. En el siguiente, ¿qué me da valor? Bueno, 86, que sería R5 por O5. ¿Y qué hay en O? La palabra precio. No puedo obtener un resultado de multiplicar letras con números, imposible. Y así sucesivamente, ¿verdad? Sí lo va haciendo de manera continua, pero en su momento toma valores de los cuales nosotros no queremos porque el resultado esperado no es el correcto, ¿ya? Entonces, es aquí donde debemos de aplicar la referencia absoluta para esta celda, a lo cual presionamos la tecla F4. Enter. Acá en la primera celda, pues no se obtiene, no se ve ningún resultado, ¿verdad? Pero sí se obtiene el resultado acorde a la fórmula. Ya al momento de hacer el autorrelleno, ¿sí? Ah, muy bien, vamos a revisar. Ahí se mantiene, mire, la celda Q5 por M5. La celda R5 por M5. La celda S5 por M5 y así sucesivamente. Referencias absolutas en columnas, señores. Referencias absolutas en columnas, referencias absolutas en filas y referencias relativas. ¿Dudas o inquietudes? Cambiamos color, por favor, al título de la hoja de cálculo, clic derecho, color de etiqueta. Bien, preguntas, si no nos pasamos a la planilla. ¿Dudas? ¿Preguntas? María Magdalena, ¿estamos bien? ¿Evelyn? ¿Sonia Maribel? ¿Yesenia? ¿Azucena? Sí, estamos bien. Todo bien. Todo bien, gracias. Ok, don Arnulfo, ahora ha estado calladito, don Arnulfo, no lo he escuchado. Estamos bien, gracias. Bien. Flor, mantiene la manita levantada. No sé, ¿qué pasó? ¿Tiene alguna duda? No, todo bien. Ah,
Ah, Cote tenía la manita levantada. Bien, vamos sí, a okay. Me voy a saltar al de las referencias de las tablas de multiplicar. Me voy a saltar a este. Sí, nos vamos a saltar a este. Aquí, ¿verdad? Tenemos las tablas de multiplicar. Donde, pues, vamos a hacer, pues, obviamente, la multiplicación de 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, ¿verdad? Y aquí tiene que aparecer el resultado, ¿de acuerdo? Bien. Para ello, igual, B1 por A1, A2. Enter. Aquí pues cabal hemos realizado la operación, ¿verdad? Multiplicando la celda B1 por la celda A2. La tabla de multiplicar, ¿verdad? Me tendría que funcionar si yo realizo el autorrelleno de forma horizontal o de forma vertical. Luego se tendría que multiplicar 1 por 2 para que me dé el resultado en la celda B3, 1 por 3 para que me dé el resultado en la celda B4 y así sucesivamente. Veamos. Autorrelleno. Al final sale diferente. Al final sale diferente, exacto, Jessica. Usted tiene toda la razón. ¿Verdad? No puede ser de que 1 por 4 sea 24, ¿verdad? 1 por 5 sea 120, 1 por 7 sea 5040, etc. Y aquí, pues, algunos que no me dan. De igual forma, ¿verdad? Si yo lo hago de manera horizontal, si autorrelleno acá, tampoco. 2 por 1, 2. 3 por 1, no me puede dar 6, ¿verdad? Entonces, son datos que no están correctos. Es aquí donde yo voy a aplicar una referencia mixta. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que no se mueva una columna y también necesito que no se mueva cierta fila. Vamos a borrar. Voy a borrar todo esto. Son datos que no son. Vamos a ver, ojalá que nos funcione igual la celda B1, a lo cual le voy a anteponer, voy a aplicarle, voy a anclar la columna B, vamos a ver, voy a anclar la columna B por la fila 2, a la cual voy a anclar la fila. Vamos a ver. Uy, aquí lo estoy haciendo de manera manual. Bueno, aunque si usted presiona la tecla F4, borra el símbolo de dólar donde no es necesario. Aquí estoy anclando la columna B y estoy anclando la fila 2. Vamos a ver si nos funciona. Creo que no, me salió lo mismo. Vamos a ver. Vamos a volver a hacer. Vamos a revisar aquí. Vamos a dejar fija entonces la fila 1. Con el símbolo de dólar y vamos a ver la columna A. Ahí sí. Era lo inverso. Lo voy a volver a poner. Mire. Estamos dejando fija la fila 1. ¿Por qué? La fila 1, perdón, la fila
1, que sería en todo caso estos valores. Todos estos valores los estoy dejando fijos. Toda la fila 1. Y estoy dejando fija la columna A, que es por la cual se está multiplicando. ¿Sí? Cometí el error de hacerlo al contrario. Entonces, vea de que ahora ya nos aparece pues el resultado correcto. Voy a autorrellenar de forma horizontal. Vamos a ver. Ahí está, mire. 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. 3, 3 por 1, 3. Hago el autofill hacia abajo. Bien, cheque. ¿Sí funcionó? ¿Les funcionó a ustedes? ¿Griselda? ¿Jessica? Sí, estamos bien. A mí me salieron unas flechitas que no las pedí. No sé por qué las salieron ahí. ¿De veras? Compártame. Vamos a ver cuáles son esas flechitas. Permítame. Se ve. Está cargando. Esas flechitas. Ah, esos son referencias, perdón, son auditoría. Es una auditoría quizás la que se ha activado. Pero en la primera no la he hecho, ¿verdad? Ubíquese por favor en B2. B2. Va, igual. Igual. Espérame, este teclado es algo extraño. Ajá. Igual, B1 por A2. Vale, ahora le aplica, permítame, déjeme que. Vale, entonces le aplica el símbolo de dólar a la fila 1. El símbolo de dólar a la fila. Tendría que ser ahí. No, a la fila, después de la columna B. Después, ahí, el dólar. Y luego, ajá, y luego le pone el dólar a la columna A. Antes, a la columna A. Ay, ya ve que se va. Presione enter, regresemos a la anterior. Ay. Haga enter, no se preocupe, haga enter. Va, ahí. Va, ahora, antes de la columna A. Enter. ¿Segura? No, estamos seguras. Presione enter, ahora auto. Ahora en la celda B1, en la celda B2, no, en la celda B2, no, B2, 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 no, B2, no, donde hizo la fórmula. ¿Aquí? No, aquí la hice. Exacto, ahí, en la esquina inferior derecha. Para allá. Exacto, a la derecha. Y ahora bájelo. No, bueno, ahí tendríamos que ir haciendo una a uno, pero si gusta sombré todos, ¿para qué? Ah, ajá, pero ajá, sí para se que puede hacer una a una, ¿va? Sí se puede, ¿verdad? Uh-huh. Ah, va, pero ya lo entendí, gracias. Bueno, bien, ¿dudas o inquietudes, señores? No. No sé, con este ejemplo, Erika, contesto a su pregunta. Sí, muchas gracias. Va, muy bien. Vamos entonces, ¿verdad? Al siguiente ejemplo, a la hoja de ejemplo, ejercicio de referencia, donde está la planilla. Bien. En este caso, ¿verdad? Acá donde tenemos pues la planilla de pagos, igual tenemos ciertos valores a los cuales pues vamos a hacer referencia. En todo caso, el sueldo base le vamos a multiplicar, el sueldo base por el 3.25% que ya lo tenemos. A lo cual pues también vamos a anclar la celda J4 aplicando referencia absoluta. Presionamos Enter y autorrellene.
Aquí en este caso, de la en la columna G, en la columna G, ya hay una fórmula, ¿verdad? Ya tenemos acá lo que es el sueldo líquido, ya lo hay porque ya estaba preparada así la plantilla. Por eso es que se ve que automáticamente se actualiza. Ahora vamos a hacer el 10% para el sueldo base por el 10%. Hacemos el mismo proceso, presionar la tecla F4 para dejar fija. Hola. Don Tito. Me quedé ahí en esa parte. Sí pude sacar el 46.28, pero me dio otras cantidades. Vamos a ver entonces, lo voy a volver a hacer. Vamos a volver a hacer. Vale. En el caso de el 3.25 hicimos igual el sueldo base. Siempre que vamos a iniciar una fila, perdón, siempre que vamos a iniciar una fórmula, nosotros comenzamos con el signo igual. La celda que va a ser partícipe dentro de la operación matemática, dentro de lo que es la fórmula, por, me representa, mes, es la multiplicación representada por el asterisco. 3.25, acá está. Si yo presiono Enter, mire, y autorrelleno, este va a ser el resultado. Él va a tomar C5 por J4. C5 por J5, aquí está incluyendo el 10%, lo cual es erróneo. C7 por J6, aquí sí ya viene ya la variante, C8 por J7, porque no existe. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esta celda que está vacía. Es acá donde aplicamos la referencia absoluta en la celda J4, que la voy a anclar. La voy a dejar fija, F4, Enter. Autorrelleno hacia abajo. ¿Le funcionó, don Tito? ¿Lo vio? Para anclar en la F4. F4, exacto. Me ubico acá, mire, en la celda y presiono la tecla F4 para que automáticamente le aparezca el símbolo de dólar en columna y el signo de dólar en fila. Vea. De ti. Hola, don Tito. ¿Le funcionó? Ahorita estoy peleando con eso que la F4 no me la dentro del teclado aparece como arriba, ¿verdad? Sí, la tecla F4 está arriba. A la par de, cerca de F1, F2, F3 y F4. Sin embargo, hay un signo de, ¿cómo es? De dólar. No, en pantalla dentro de la misma tecla, F4. Ah, sí. Bien, si no le funciona el signo de dólar, presione Shift y el número 4, porque ahí está el símbolo de dólar. Puede poner usted. Si gusta, compártame la pantalla. Lo voy a guiar, por favor. ¿Me puede compartir la pantalla para guiarlo? Bien. Muévase un poquito más a la izquierda porque veo la mitad de la pantalla. Vale. Haga doble clic ahí en el 46.28. Vale. Ahí usted ya puso el signo de dólar antes de la columna J. Ubíquese antes del número 4 para que también le ponga el símbolo de dólar. Ahí.
Shift y el número 4. ¿Vale? Presione Enter. Presione Enter. ¿Vale? Ahora autorrellene hacia abajo. Hasta ahí. No, 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 no. Porque los totales ya estaban. Sí, el total no lo iba a tocar. No, así de, no, póngalo como estaba, dele rehacer, enter, la autorrellene, va, ahora en ese, en la celda D12, ahí, igual, ah no, pero ya está la suma, sí, está actualizada, pues sí, está bien. No, ella pues ya no le toque nada. Presione Escape. La tecla Escape. Porque sí, déjela así. Va. Continuemos. Vamos con el 10% para ir avanzando. Ya. Gracias. ¿Cómo no? Bien, entonces hacemos ahora el 10%, que sería el mismo proceso, ¿verdad? Igual el sueldo base por el 10% de la renta y anclamos, presionamos la tecla F4 o escribimos el símbolo de dólar antes de la columna J, antes de la fila 5. Enter. Y autorrelleno hasta la fila 11. Autorrelleno hasta la fila 11. Bien. Vamos ahora a la AFP. Igual el sueldo base por el 6.25%. F4 y Enter. Autorrellenamos hacia abajo. Les tuve que haber quedado de esta manera. Revisen, por favor. Cambiamos acá el formato, si ustedes lo desean, pueden ampliar un poquitito el tamaño a la letra, el autorrelleno para practicar un poco, el autorrelleno en efectos, relleno efectos, y acá usted le puede poner un efecto. ¿Sí? Color a la letra, ese es con el objetivo pues de practicar. Practicar el tamaño de fuente, el estilo de fuente. ¿Estamos? Vamos a colocar una autoforma, insertar formas. Esto es como para darle un toque de gracia a nuestra planilla. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Simplemente me ubiqué acá en el tema de planilla, me fui acá a la esquinita. Relleno, efectos. Si usted desea ponerle otro color, ahí se lo aplica. Juega con los estilos de sombreado y con las variantes. Acá los cambia. ¿Ya? Y luego, solamente inserté una autoforma. Insertar formas. Y le puse acá esta flechita. Para darle un toque de gracia a la tabla. ¿De acuerdo? Los empleados los vamos a poner en negrita. Y acá los totales en negrita con un color diferente. ¿Verdad? Esto con la idea pues, de maquillar nuestra tabla, de darle otro estilo, otro enfoque. Bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Referencias absolutas, referencias relativas, referencias para filas, referencias para columnas, ¿verdad? Y también acá que trabajamos con una referencia mixta. Bien, ¿dudas o inquietudes? Vean que hemos trabajado, ¿verdad? Con tres tablas, con tres hojas de cálculo. Bien. Solamente vamos a revisar, y aquí ya por último, las personas que no, tal vez no estaban al principio, ya había pasado lista. Solamente para corroborar.
Erika Mercedes. Presente. Ok, Douglas Malvin. Douglas. Presente. Flor de María. Douglas Malvin, presente. Presente. Este, Jessica. Sí, ¿verdad? Jessica. Sonia. Hola, hola. Sí, aquí estoy. Sonia Maribel. Presente. Ok, muy bien. Ok, señores, muchas gracias. Siempre pues hacerles el llamado, ¿verdad? Que revisemos después si de la temática trabajada hay laboratorio. Vea que dentro de lo que es el material de apoyo, ¿verdad? Las figuritas que tienden a ser un lápiz indica evaluado. Entonces hay que hacerlo. Y al final de esta semana, ¿verdad? Hay un examen medio del curso que hay que realizarlo. Sí, porque aún llama la atención, ¿verdad? Algunos participantes, pues, que ni siquiera han ingresado a lo que es el material didáctico. Entonces, vean de qué es parte de lo que es su progreso, es parte de su aprendizaje. Pues, hay que tratar la manera, ¿verdad?, de cumplirla. Yo entiendo, pues, que a veces tenemos otros compromisos, pero hay que hacer el esfuerzo. Bien. De mi parte, estamos hasta acá. Nos quedaríamos de esta manera, ¿verdad? Primero Dios, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.